en esta reunión. Tú eres el que se merece toda la alabanza. Tú eres el que se merece toda la oración, Padre mío. Por eso, Padre, te rogamos. Se tenía que sacrificar para cubrir los pecados. Estaban expuestos a un ritual ceremonial. El sacrificio óptimo era cordero sin mancha, perfecto. Los sacerdotes lo sacrificaban y derramaban su sangre. Con el tiempo vino Jesús, él fue el cordero perfecto, el cual él quitó el pecado del mundo. Los sacrificios del Antiguo Testamento solo podían cubrirlos por un tiempo determinado. Se tenían que hacer sacrificios todos los años. Continuamente la ceremonia se repetía por las transgresiones del pueblo, podían ser cubridas. Después de él, ya no tenemos más sacrificios que hacer. Pero encontramos en Romanos, como Pablo le habla y les dice, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio. Aleluya. Esto es un altar, hermano. Aquí no cambia de que esté yo, de que esté el pastor, de que esté el hermano Richard predicando. Aquí se trata de que esto es un altar y se viene a sacrificar para Dios. No vamos a derramar ninguna sangre, pero si vamos a derramar lágrimas en el altar. Creo que las lágrimas tienen que ser derramadas por los cristianos a diario en el altar. Hay un texto en la Biblia, dice la gente que llorar no es de hombres, no es de machos. Y es que los cristianos no somos machos. Somos hombres. Y si hubo un hombre por excelencia, ese fue mi Jesús. Y en Juan 11:35 dice toda la frase, todo el versículo dice una frase, dice, y Jesús lloró. Yo no sé en qué escalón te sientes tú. Yo me siento mucho menos que Jesús. Y si Jesús lloró, yo no puedo hacer más que llorar. Yo no sé cuántas veces habrás ayunado para que tus hijos se conviertan, para que tus familiares se conviertan, pero quizás no has probado llorar lo suficiente. Yo creo que las lágrimas hacen que el Padre se mueva. Jesús le daba más importancia al poder del llorar que al poder de la sanidad, porque la sanidad hacía mover a los hombres, pero el llorar hacía mover a su Padre. Y de lo que se trata, de lo que tratamos cada vez que venimos a este altar, a derramar lágrimas, es que el Padre se mueva en consecuencias del llanto de sus hijos. Ana dice que subió un día al templo y lloró. Y lloró amargamente que le diera un hijo. Si me permitís una alegoría, Ana representa a la iglesia. Lloramos lo suficiente amargamente en esta iglesia para que tengamos hijos. Pudimos repartir
panfletos, flyers, como dice mi hermano. Pudimos ser valientes a la hora de enfrentarnos al mundo. Pero si no derramamos hoy lágrimas por esa gente que recibió ese mensaje, no vamos a tener repercusión en la tierra, en el cielo. Dios dice que lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Hermanos, tenemos que derramar lágrimas. Esta iglesia tiene que estar encaminada por un camino lleno de charcos de lágrimas. Las iglesias de hoy en día se mueven por teatros, se mueven por músicas, cantos, coros. La iglesia de Jesucristo se mueve tras las lágrimas. El padre Gash, un hombre grande en intercesión, decía que las grandes batallas de la intercesión se ganan y han sido ganadas por las lágrimas derramadas de los intercesores. No puede haber una intercesión sin lágrimas. No puede haber una intercesión sin un clamor, sin un morir, una agonizar. Por eso hoy vamos a derramar lágrimas también. Vamos a implorar al Padre que nuestros hijos se conviertan. Vamos a implorar a nuestro Padre que no tengamos que obligar a nuestras niñas a que vengan al culto, sino que sea su amor el que venga y las enamore. Vamos a implorar al Padre para que toda esa gente que está con los ojos vendados, Dios les quite la venda. Por eso cierra tus ojos, por favor, y clamemos al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ese Dios que abrió los mares, el Dios que estuvo en el horno, también es tu Dios, es el mismo antes, hoy, mañana y siempre, por los siglos de los siglos. Queremos adorarte, mi Rey. Padre, que goces de él.
Amén. Que al ver a los demás cómo lloraban,
fue conmovido en espíritu y lloró. Tus lágrimas no tienen que ser por ti. El poder de las lágrimas son las que se derraman por mí y por los demás. Levanta nuestros corazones, Padre, esta tarde. Queremos adorar.
A tu voluntad diremos que sí. Porque comprendemos, Padre mío, que es preferible llorar por obedecerte que llorar por desobedecer. Hemos comprendido, Padre mío, que aunque nos cueste obedecerte, te vamos a obedecer. Porque te queremos y te amamos. Porque tú eres el epicentro de nuestras vidas, Padre. La Biblia dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. El original dice: porque a ellos se les enjugarán las lágrimas. El Espíritu Santo es el que es enviado como el Consolador. ¿Sabéis lo que quiere decir esa palabra? El que enjuga las lágrimas de los que lloran. Él viene, se sienta a vuestro lado y con un pañuelo enjuga las lágrimas y las guarda con calma. Para que esas lágrimas en el día del Señor abroguen con vosotros. Esas lágrimas son las que interceden ante el Padre, ante vuestras rebeliones. Esas lágrimas son las que interceden ante el Padre por vuestras peticiones. Amén. No ha habido ni un hombre, ni una mujer grande en Dios que no haya aprendido a utilizar sus lágrimas como un arma poderosa. ¿Cuánto tenemos que aprender de ti, Señor? Se dio cuenta de tan importante eran las lágrimas que no lo hizo una sola vez, lo hizo varias veces, innumeradas veces. Hebreos 5:7 dice: y Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su piedad. Las lágrimas pueden hacer que se detengan muchas cosas. Las lágrimas tienen el poder de convertir tu casa. Amén. Amén. Las lágrimas tienen el poder de mover los cielos bajo tu petición. Quizás hemos intentado con mil ayunos cambiar nuestras vidas, que nuestra economía cambie, que nuestra forma de vida vana cambie, y no la hayamos conseguido. Pero te digo en esta tarde, tus lágrimas lo cambiarán. Eso es una promesa del Señor. Tus lágrimas recibirán consolación. ¿Estás dispuesto a llorar? Amén. Aunque parezca poquito, es un desafío tan grande que Dios te da. Llore a derramar. ¿Estamos dispuestos a derramar lágrimas en el altar de Jesús? ¿Estamos dispuestos a que nuestros caminos sean conducidos por un camino lleno de lágrimas? ¿Lloras lo suficiente por tu vida y por tu hija? Yo no voy a robarle más tiempo a la palabra. Pero os dejo con esto. Aprendamos a llorar. Y tendremos y saliremos este barrio. Hasta que nuestras lágrimas no caigan por nuestras mejillas todos los días de nuestra vida, no sacudiremos este barrio, no sacudiremos esta ciudad, hasta que no nos pongamos en pie de guerra derramando lágrimas. Hoy te
tenemos un día maravilloso, nos va a predicar. Aleluya. No sabéis lo orgulloso que es esto, el privilegio de poder haber ministrado un culto para que predique mi hermano. Amén. Qué bueno. Pero los caminos del Señor nadie los conoce, nadie los sabe. Nadie me había dicho hace dos años que estaría ministrando un culto en el cual predicaría a mi hermano Flecha. Un joven que me conocía, un joven que las vidas teníamos opuestas. Pero hoy dices Dios, hermano, las lágrimas. Las lágrimas que derramó mi mujer seguramente durante años mientras yo estaba. Hoy tienen su recompensa. Así es. Por eso vamos a presentar la palabra. Aleluya. Vamos a dar paso al que va a traer la hermana Recha. Dani, presenta la palabra. Bueno, Padre, Señor, en esta hora, Dios mío, Señor, estamos contentos, alegres, confortos, Señor. Primeramente de poder estar aquí en tu casa reunidos, Señor mi Dios, de poder nutrir nuestras almas, Padre mío, Señor, de las cosas que tienes para nosotros, Dios mío. Gracias, Padre mío, por la administración, Señor mío, por esta tarde, Señor, de esta reunión, Señor. Verdaderamente, Señor, me uno a mi hermano en el pensamiento, Señor, de que necesitamos, Señor, abrir el corazón, derramar el alma en tu presencia, derramar lágrimas. Ayúdanos, Señor, mi Dios. Ayúdanos, Padre mío. Me da mucha alegría, Padre mío, Señor, ver el fruto, Padre mío, Señor, y el crecimiento de tu casa. ¡Aleluya! Señor, gracias por este día, gracias por mis hermanos. Te presento, Señor, mi Dios, a tu mano, mi Señor. Como vocero tuyo, Señor. Señor, te ruego, Padre mío, Señor, que en su temor tú lo bendigas. Señor, que tú le hables, Señor, que tú lo sorprendas. Que llene su boca, que ponga los carbones encendidos en su boca. Y que seas tú, Padre mío, y no él, Padre bueno, el que está dando mi dice. Gracias por todo, Señor, en el nombre. Amén. Damos paso a nuestro servicio. Jueces, conocemos a Gedeón, incluso pues,
dos vellones para entender si era de la voluntad del Señor. Y bueno, siguiendo el ejemplo de Gedeón, he puesto dos vellones y se han confirmado. Y bueno, descanso en ello, ¿no? Porque yo no tengo mucho que dar, no tengo mucho que ofrecer, pero él sí que tiene mucho que dar. Amén. Bien, dicho esto, abrimos nuestras Biblias. Libro de Jueces. Capítulo 14. Sansón, como he dicho,
un hombre pues, pecador y era muy carnal y bueno, vio una mujer. Fijaros que para verla, para ver algo que no le convenía, antes tuvo que hacer otra cosa. Tuvo que descender. ¡Sí, señor! Bien, cuando descendemos, siempre que descendemos, veremos algo que no nos conviene. Siempre. Lo que no podemos pretender es relajarnos, descender, acomodarnos, seguir haciendo cosas que no nos convienen. Vaya. Fijaros que el descender, el bajar, es fácil, ¿no? Pues la inercia, el impulso. Yo ya me acordaba la tontería, ¿no? De la rampa de la iglesia. Cuando subes, vienes con la ilusión y la ilusión te ayuda a ver la rampa esta, pero a subir. Y cuando bajas, no te das cuenta y estás en la calle, ¿no? Descender es muy fácil, ¿no? Descender es simplemente dejarte llevar. Pero cuando toca subir, hermanos, ahí viene lo complicado. Ahí viene lo complicado. Qué bueno. Dejarse llevar, ver algo agradable a los ojos es fácil, pero cuando hay que subir, cuando hay que acercarse, hermanos, es lo complicado. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre. Si subimos y no declaramos, en verdad no hemos subido. La pregunta que yo os hago esta tarde es, ¿qué declaramos? ¿Qué confesamos con nuestras vidas? Porque de boca, yo el primero, confieso mucho, declaro mucho, pero nuestras vidas. Nosotros, por suerte, por desgracia, tenemos más bien mala fama que buena fama, ¿no? De la mala fama, pues, demonios, judíos, ¿no? Herejes. Los pocos que tienen buena fama, yo lo digo, somos los de la cruz. Somos los que llevan la cruz, ¿no? Supuestamente. Bien, el confesar con tu vida, el declarar con tu vida llevar la cruz, es precioso, es algo digno de ser admirado, pero tenemos que entender que esto es una espada de doble filo, hermanos. ¿Por qué? Porque si yo desciendo con la cruz y caigo, me puede aplastar la cruz. Vaya. Pero en cambio, hermanos, yo estoy seguro de que si nos esforzamos y subimos, si caemos, se pondrá ante el suelo y nosotros. ¡Aleluya! Tenemos que entender que la cruz es una espada de doble filo, no es cualquier cosa y puede ser muy peligroso. Quien quiera descender, yo también me incluyo, incluso que queramos descender, más vale aparcar la cruz que no querer bajar con ella. Bien, Sansón subió y declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Fijaros que Sansón le bastó ver para subir. Sansón, la palabra no nos lo pone, no lo sabemos, pero entendemos que ni habló con la mujer, ni la escuchó hablar, ni siquiera preguntó por su carácter, ni siquiera preguntó. Al verla, se decidió y subió. Qué peligroso, hermanos, es moverse por los ojos. Qué bien. Qué peligroso es moverse por los ojos. Y no solo ver por los ojos es peligroso, sino también vernos a nosotros por los ojos es peligroso. Para vernos a nosotros, estos son los ojos. Porque si nos miramos con nuestros ojos, hermanos, viene nuestra influencia, nuestra conveniencia, nuestro bueno, yo hago esto, bueno, y todos sabemos esto, todos. Estos son los ojos, hermanos. No hay otros ojos. Insistiendo en declarar, en confesar con nuestras vidas. Sansón, cuando subió, declaró algo que vio. Nosotros no tenemos que declarar lo que vemos, sino lo que debemos.
yo me vuelvo un poco otra vez a loros o águilas, al mirar lo que oís. Debemos mirar lo que oímos. Aleluya. Fijaros que Sansón, para declarar a sus padres, para confesar, él ruega: os ruego que me la toméis por mujer. Bien, él ruega porque, como os he dicho, los filisteos en aquel tiempo dominaban sobre Israel, y Sansón sabía que pedía algo que no le convenía. De hecho, la ley no lo permitía. En Deuteronomio tenemos la ley del Señor, que habla en el capítulo 7 sobre esto, y no permitía la alianza con otros pueblos. Sí es. Y a mí, hermanos, me ha hablado mucho el tema del ruego, porque de alguna manera Sansón lo que ruega es un favor. Bien, la pregunta que nos debemos hacer es: ¿qué rogamos? ¿Qué rogamos? ¿Por qué? Bien, cuando ruegas, ruegas por dos cosas: o porque sabes que lo que pides no te conviene, o porque sabes que lo que pides no te lo mereces. Tenemos que aprender al segundo caso, hermanos, a rogar porque, Señor, no me merezco esto. ¡Amén! ¡Amén! Porque de verdad, hermanos, que es una ofensa y una abominación al Señor rogar algo que sabes que no te conviene, rogar algo que sabes que te ataca. Bien, su padre y su madre, ante el ruego de Sansón, preguntó: ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Claro, lo que le estaba pidiendo el hijo a los padres era algo inverosímil. La ley no lo permitía y era una ofensa al Señor. Y los padres, ante el ruego, buscaron opciones. Opción espiritual, alguno de tus hermanos. Muy bien. Siguiendo con la opción espiritual, alguna mujer de tu pueblo. Muy bien, aleluya. Pues, ¿cómo vas a ir tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? ¿Cómo vamos a ir nosotros ante la ley, ante lo que nos está predicando, a que lo que cada semana estamos repitiendo? ¿Cómo vamos a ir en contra de lo que estamos diciendo amén en cada culto? ¿Cómo vamos a ir en contra de lo que nos faltamos? Yo el primero, esto, lo otro, miré desde aquí, miré desde allá, y luego yo no lo cumplo. Amén. Muy bien. ¿Verdad? Amén. Bien, ante las opciones que los padres dieron ante Sansón era cabezota, era tozudo, insistió. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Fijaros que Sansón primero se dirige a los dos padres, padre y madre. Imagino que debió pensar: bueno, si no comienza el uno, pues quizás comienza el otro y el otro comenzará este. Pero aquí, cuando los padres le preguntan: hijo, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Sansón se dirige directamente a su padre. Sabe a quién dirigirse. Porque de alguna manera el padre es quien tiene la última palabra. Amén. Mi pregunta esta tarde es: ¿quién tiene la última palabra en nuestra vida? ¡Aleluya! La tiene mi padre, mi madre, mi mujer, mi hermano. La tiene el pastor. La tiene el diaconado. ¿Cuál tiene el Señor? Amén. La última, como la alabanza, es muy escuchada y es muy bonita, pero ¿y la primera? Cuando nos ocurre algo, primeramente, ¿quién vamos a preguntar? ¿Al que sabemos que nos va a convenir o al que tiene la vida? Miren que, aunque el argumento de Sansón fue un argumento carnal, pues fijaros el argumento que dijo: porque ella me agrada.
Sansón, de alguna manera, rebatió, se impuso ante las muy buenas opciones que sus padres le estaban ofreciendo, con un deseo carnal, con algo hueco, algo... Pero sin embargo, hermanos, tuvo poder. Lo carnal tuvo poder. ¿Cómo es que lo carnal, lo que no está entre los ojos del Señor, tuvo poder ante lo que aparentemente, y vemos en la ley, es del Señor, ¿no? El tomar una mujer de tus hermanos, el tomar una mujer de tu pueblo. Bien, dice la palabra, ¿no? Su padre y su madre no sabían que esto venía del Señor, porque él buscaba ocasiones contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban su vida. Milagrosamente, el Señor se usó de un deseo pecaminoso de Sansón para su propósito, porque él buscaba ocasión contra los filisteos y vio que a través de Sansón había una ocasión contra los filisteos. Eso sé que comentar es peligroso, no tenemos que entender de, bueno, quizás algo de lo mío carnal es el Señor. No podemos tomar este ejemplo para nuestras vidas, pero sí que es un ejemplo aplicativo de la soberanía del Señor. El Señor es misterioso. El Señor, ¡aleluya!, nunca sabemos qué puede hacer, qué puede hacer. Es más, ¿y si tu matrimonio está diseñado para luchar contra los filisteos? ¿Y si el Señor te acostó al lado de Ramón de la Dori, Agustín de la Dauri, para luchar contra los filisteos? Y a la vez te suponen, y si, lo respeto, ¿no? Y la amo, y pero si fue algo impulsivo, si esta mujer sí, la quiero, y es mi mujer, la madre de mis hijos, y gloria a Dios, pero a veces viene la duda, hermanos, a veces das bien el va. No sabemos, hermanos, los designios del Señor. Amén. Tenemos que descansar en su soberanía. Amén. Su padre y su madre no se acordaron que el Señor, de alguna manera, permitió, o mejor dicho, hizo que la madre de Sansón diera luz a un hijo para librar a su pueblo de Israel. Sigamos más atrás. Dice la palabra en Jueces 13:13. Y el ángel del Señor respondió a Manoah: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No, perdón, 13:3 dice: a esta mujer apareció el ángel del Señor y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Los padres de Sansón se olvidaron del propósito, se olvidaron de que Sansón nació para salvar a Israel. ¿Creéis que habéis nacido para ser cristianos? ¿Creéis que desde el vientre de vuestra madre habéis sido cada uno de vosotros llamados a ser cristianos? ¿Lo creéis como hermanos? Vale que quizás al nacer no hemos cumplido hasta ahora, ¿no?, lo que el Señor realmente ha querido, pero ¿lo crees que estabas en la voluntad del Señor? ¿Te crees que el Señor, antes de crear los animales, Eva, hija; Rita, hija; ¡aleluya!, Samuel, hijo; bien, pues Sansón se salió con la suya, la carne en esta particular ocasión, insistiendo que no lo podemos tomar como un ejemplo para aplicar como una norma, venció, o la ley, mejor dicho, por el Señor se dejó vencer para que pasara la intención pecaminosa de Sansón. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron las vías de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Fijaros qué peligroso, hermanos, que un hijo hizo descender a una familia entera. Yo no soy padre, yo no puedo hablaros tampoco de tú a tú, porque tendría que tener un hijo para poder hablaros con propiedad, pero con todo respeto y conseguirlo muchas veces. No puede ser que tu hijo o tu hija te haga bajar, subir, oh, a la derecha, a la izquierda, a la lado, ahora no. Son nuestros hijos, o nuestros hijos, mejor dicho, los amamos. Yo, el Señor me ha dado el privilegio de, bueno, reunirme con los jóvenes y estar con ellos, y es una bendición.
pero no podemos permitir que los hijos hagan descender la familia entera. Amén. Porque no sabemos si en este descender, mirad, apareció el león. No sabemos qué pasó. Y si desciendes y aparece el león y se os lleva a todos. Señor. Claro, luego lloraremos, ¿no? Luego hay. Si habéis visto el show, pero. Sansón, fijaros que tentó al Señor. ¿Por qué? Sansón, desde el vientre de su madre, fue llamado a ser nazareo. El nazareo era, el voto de nazareo, era algo muy especial en Israel. El Señor, de alguna manera, escogía, o también voluntariamente, había un pueblo apartado, el cual se tenía que abstener de beber sidra, vino, bueno, se tenía que dejar durante el tiempo de nazareo el pelo largo. Sansón no podía ni tomar ni vino ni sidra. Y fijaros que Sansón, para ir a Timnat, llegó a las viñas. Sansón estaba en un lugar que no podía estar. Estaba cerca de vino, cerca de sidra. Si leemos la ley, lo que dice en cuanto a esto, los números, el libro de Números, capítulo 6, dice que no podían ni comer ni estar cerca, ¿no? Ni el ollejo. El ollejo es la cáscara de la uva. O sea, para que me entendáis, Sansón desciende, ve, solo ve, sin conocer a esta mujer, sube, declara. Es claro en su declaración, porque aunque sea una declaración carnal, él es claro en su declaración. Los padres intentan de alguna manera cambiar el camino de Sansón, no lo consiguen, por bueno, providencia del Señor y misterios del Señor. Y Sansón hace descender a toda la familia Timnat. Siendo él nazareo, él no puede, como os he dicho, ni tomar ni vino ni sidra, y llegan a las viñas. Cuando vamos a lugares que no nos convienen, cuando vamos a participar de cosas que no nos convienen, daros frutos contra el león. Y bueno, eso es lo que pasó. He aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. He aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Sorprendentemente, noticia, hermanos, el león no solo está en la sabana, sino también está en las viñas. Famoso Serengeti, famoso Tanzania. Yo conseguí ver muchos documentales de leones. Fijaros, si en la sabana, que la hierba es baja, amarilla, sí que se puede camuflar, pero la hierba es baja, un león, de lejos con su melena, imaginaros, se ve. O sea, no se ve mucho, perdón. Si nos acercamos a lugares que no debemos, nos relajamos y descendemos, vas a ver el león. No lo vamos a ver. No lo vamos a ver. ¡Qué bueno! Me imagino la estampa, hermanos, en un lugar, el nazareo, con su melena larga, y al otro lugar, un león joven rugiendo hacia él. ¿Os imagináis esto? Yo cuando lo veía, veía un documental de, no sé, National, no sé qué, porque melena contra melena. León joven, Sansón joven. Increíble. Bien, aunque nosotros no llevemos melena, ¿nos pueden identificar en nuestro andar? Oh. Aunque no vean un pelo por aquí, pueden ver. La melena de nosotros ciertamente no es dejarse el pelo largo, sino es el sacrificio. Esta mañana hablaba con el boli y me decía, sí, el lanzanero, bueno, se dejaba el pelo largo, se tenía de vino, pero el sacrificio que tenemos que hacer nosotros, hermanos, es más grande que este. No es dejarse el pelo largo, es ver un torrente de agua que te viene, que te aplasta, que chocas con rocas y tú nadando hacia ese torrente. ¿Sabes algo? Tenemos que ser diferentes en todo al mundo. ¡En todo! Yo no puedo permitir que un alma pase por mi lugar y no vea nada a mí. No me lo puedo permitir. No me lo puedo permitir. Y al ver uno de nosotros, con sencillez, con humildad, con discreción, no se trata de ser aquí, porque no somos nadie. Pero si no nos identifican, hermanos, yo me voy para casa. Yo no he venido aquí para que... Hablo por mí, hermanos, con el respeto, ¿vale? Yo no he venido aquí para que sean unos más. Y
y no hablo de estar aquí compartiendo, porque esto ahora los jóvenes lo vamos a hacer y es un privilegio ser el primero, Samuel, José, Pieri. Es identificarme en la calle, hermanos. Ayer fuimos a repartir cuatro papeles y había un hombre predicando en medio de tanta Cataluña. Pero, hermanos, nos volvimos locos. Yo me quería ir para casa. Es increíble, hermanos. Qué bueno. Gracias. La diferencia, hermanos, la diferencia. Fijaros que un león se diferencia más por la melena que por el género. Tú ves de lejos un león sin melena y es una leona. Amén. Un cristiano verdadero se diferencia más por el sacrificio que por el pecado. El león es el único felino con melena. Un cristiano sin sacrificio es un asociado. Muy bien. El resto serán cristianos, pero no verdaderos. Muy bien. La melena hace que el león, de alguna manera, parezca más grande, ¿no? Y que los enemigos, pues, tengan un mayor temor al león. Un cristiano, un sacerdote que sacrifica, los enemigos espirituales tienen. ¡Amén! Principados, potestades, estamos rodeados de viñas. Allá afuera, si sacrificas, el enemigo tiene. Sacrificio, además, no asegura nada. Insistimos, las obras no hacen nada, es todo por su gracia. Pero la melena, lo que hace con los leones es proteger la garganta. Cuando va otro león o otro carnívoro a morderle, le protege la garganta. Y el cristiano es así, el sacrificio. No va a evitar que el enemigo te ataque. Pero no es lo mismo que te ataque si llevas melena que el cuello limpio. No es lo mismo, hermanos. Esta mañana lo hablaba con el boliche. El sacrificar es una locura, porque cuanto más sacrificas, más ves que tienes que sacrificar. O sea, tú empiezas aquí, bueno, yo tengo que sacrificar esto. Vale. Llegas aquí con fallos, con dificultades. Cuando llegas aquí, haces, bueno, ahora menos, ¿no? No, no, aquí. Vale. Llegamos aquí, 2 meses, oración, ayuno, Señor, ayúdame. Llegas aquí, no, no, ahora aquí. Cuanto más te cortes la melena, más te va a crecer. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Fijaros que el león se dirigió a Sansón rugiendo. ¿Por qué a él? ¿Por qué Sansón decidió rugir al león? O sea, perdón, decidió rugir a Sansón y no al padre, no a la madre. Bien, el león, cuando ruge, su propósito es paralizar al enemigo, paralizar a la presa. El león rugió para intentar paralizar la obra del Señor a través de Sansón. Por muchos rugidos que haga el león, hermanos, no nos paralicemos. ¡Aleluya! Porque si estamos en el orden del Señor, es un rugido. ¡Leo! León rugidor, poco mordedor. Fijaros, hermanos, que el león, figura como el enemigo, él va antes a un rival que a una presa. El león, el enemigo, a los del mundo ya los tiene. Los tiene en sus tarpas y juega con ellos como quiere. El león dedica su verdadero tiempo a contrincantes, a rivales. Las presas ya las tiene. El día que no llega una, llegará otra. Y nosotros, hermanos, por suerte o por desgracia, no somos presa, somos rival. Y el enemigo va a ser un constante, constante, más ahora que viene el verano, va a ser un constante de ataque, de rugir, de intentar mordernos. Bien. Llegaron a las viñas, tentaron al Señor, o Sansón tentó al Señor por ser nazareo. Apareció el león, rugiendo hacia él, pero milagrosamente, providencia del Señor, y el Espíritu del Señor vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho.
La estampa que os he dicho antes, Nazareo a un lado, León a un lado. Sansón, por muy fuerte que fuera, yo creo que tenía ganas de perder. Y el Espíritu del Señor invadió Sansón y despedazó al león. No lo degolló, no lo mató, sino lo despedazó. Un león a trozos, hermanos. Energía. Mirad qué poder tiene nuestro Señor. Yo puedo decir que el Señor me ama agresivamente. Estos días estaba en la iglesia buscando al Señor con unos hermanos y no diré que he escuchado la voz del Señor, pero sí que diré que le decía: Señor, ¿qué nos quieres decir? Señor, ¿qué quieres? ¿Qué nos quieres decir como pueblo tuyo que somos? Y de verdad, hermanos, yo no me gusta tampoco, pues, si no veo claro poner nada en voz del Señor, pero nos llamo aquí que me decía: os amo agresivamente. Y no se lo comentaba a nadie, no sé si ahora seguir comentando. Os amo agresivamente. Si no os gusta la palabra agresivamente, violentamente, como queráis. El Señor, hermanos, nos ama agresivamente. ¿Verdad? Bien, fijaros que esto es precioso. El Espíritu del Señor invadió a Sansón y mató al león. Podríamos decir que el león de la tribu de Judá ayudó al pecador de la tribu de Dan a matar al león. Y es que, ciertamente, en los leones, cuando hay cachorros que pueden suceder de alguna manera el trono, ¿sabéis lo que hacen los leones? Los matan. El Señor, a la que ve que alguien quiere ser rey, lo mata. Y caso tenemos, el enemigo se quiso ser rey y se lo cargó. ¿Verdad? Insisto, hermanos, el león de la tribu de Judá ayudó al pecador de la tribu de Dan. El de una tribu ayudó al de la otra tribu. ¿Nos ayudamos entre tribus? ¿Ayudas al de al lado? Solo miras por los de tu casa, los de tu iglesia. Amén. Ayudamos a otras tribus. Si seguimos leyendo, vemos que la tribu de Judá salió perjudicada, porque Sansón más tarde se escondió en una cueva y los filisteos subieron a buscar a Sansón. De manera, la tribu de Judá salió perjudicada porque el Señor ayudó a Sansón a librarlo de la mano del león. Y a mí, hermanos, de verdad, aunque ayudar a alguien me pueda traer problemas, siempre que esa persona vea que la ayuda va a ser un bien para ella, lo va a valorar y va a ser un crecer, la persona que la ayuda, si luego te bueno, pues no valoras esa ayuda, no. Pero una persona que puedes ayudarla, hay que ayudarla. Nos tenemos que ayudar entre todos, sean de nuestra raza, de nuestra iglesia, de lo que sea. Hay que ayudarnos entre todos, hermanos. Amén. Bien. Sigue la palabra diciendo, tras el despedazar del león, los trozos del león por el suelo, Sansón rescatado por gracia y por poderío del Señor, dice que descendió pues y habló a la mujer y ella agradó a Sansón. Sansón no solo del león no la asustó, no se fue para casa, sino que aun el rugido del león, aun el ataque del león, siguió descendiendo. Con lo peligroso que hemos dicho que es seguir descender, y habló a la mujer. Fijaros que iba con sus padres a tomar a la mujer, no había hablado con ella, y todo lo que había pasado era solo por ver a la mujer. A veces nos pasan cosas en la vida que decimos: mí esto, tú no sabes a veces algo que has hecho, una acción pequeña, lo que esto puede conllevar. Era la primera vez que hablaba con ella, y dice la palabra: y ella agradó a Sansón. En un momento dice que Sansón le agradó a ella. Dice, y ella agradó a Sansón. Es decir, Sansón sintió más agrado por ella. A mí me ha chocado mucho estos hermanos porque Sansón no, de alguna manera no quiso o no se preocupó por saber qué opinaba ella de él. Me gusta, la quiero. No, la veo y la quiero.
No hablo con ella, la quiero. Bajo, desciendo, hablo con ella, no sé si le gusto, no sé nada, y yo la tomo. Tenemos que preguntarnos la palabra cada día en oración al Señor, si lo que hacemos está bien. Un constante en nuestras vidas. A diario tiene que ser. Señor, lo que hago está bien. Tiene que ser un constante en nuestras vidas. Cada día preguntarnos. Bien, y volviendo después de unos días para tomar a la mujer, Sansón se apartó del camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. No, y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Sansón, al cabo de unos días, volvió para tomarla y se apartó del camino. Fijaros que fue apartarse del camino y ver muerte. Fue apartarse de la dirección y ver muerte. Cuando hablo de camino, no hablo de venir a la iglesia, no hablo del camino minúscula, hablo del camino mayúscula, hermanos. A la que nos apartemos un momento del camino, vamos a ver muerte. Pero fijaros la muerte como es, la muerte que particular es. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Sansón en la muerte encontró dulzura. Y por naturaleza, siendo pecadores, nosotros en la muerte encontramos dulzura. Porque en la carnalidad, en el me dejo llevar, en el hoy no me miro, encontramos dulzura. La vida de aquí es una vida agridulce. La vida del mundo es muy dulce. Así que cuando veas que algo es dulce, lo primero que tienes que hacer es fijarte si eso es el Señor o no. Que la dulzura no te desvíe. Y curiosamente, estudiando un poco el tema de las abejas, del panal de miel, los panales de abejas, hay una época del año que es cuando se construye, que es ahora, donde estamos. Finales de primavera, principios de verano, es cuando la dulzura aflora. Casualmente es la época del año espiritualmente donde tenemos más conflicto, más pelea. Bien, ¿por qué las abejas pudieron habitar en el cuerpo? Es que, ¿os imagináis un león muerto a trozos? Y abejas, y un panal de miel, un enjambre de abejas allí. ¿Por qué esto? ¿Por qué este suceso de la naturaleza inexplicable, no? Bien, fácil, ¿no? ¿Entendréis? Simplemente porque el león estaba muerto. Cuando hay vida, las abejas nunca van a ir. Cuando hay muerte, podrán habitar. Y ahora me entenderéis por qué os lo digo. Fijaros que dice, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí que en el cuerpo del león, no dice el león. ¿Qué pasa? El león durante la vida es león, pero una vez muerto ya no es león, es cuerpo del león. Cuando hay vida, hay cabeza y el cuerpo. Cuando hay muerte, solo hay cuerpo. Y esto, hermanos, me reflejaba las iglesias de hoy en día. Leones muertos llenos de abejas. Leones donde no hay cabeza, no hay Cristo, y la muerte perpetua, dulce, y las abejas habitando alrededor. Una vida sin Cristo es una vida muerta. Un cristiano sin Cristo es un cristiano muerto. Amén. En un león muerto encontrarás abejas. En un león vivo encontrarás ovejas. Sí, hermanos, lo siento. Hoy también la cosa va de animales. ¿En qué león te encuentras? ¿Qué somos, abejas o ovejas? La muerte carnal es dulzura espiritual. La dulzura carnal es muerte espiritual. Jesús, pastor de abejas, o Jesús, pastor de ovejas.
dos Jesuses, dos pastores. Analicemos. Sabor, uno dulce, otro agridulce. Tierra, uno miel, el otro leche y miel. Cargo, uno piramidal, otro teocrático, es porque el Señor lo ordena. Amén. No porque haya hombres que lo ordenen. Vida, uno terrenal, el otro celestial. Andar, uno carnal, el otro espiritual. Dedicación, uno al enjambre, otro al rebaño. Palabra, de muerte con miel o de vida con hiel. ¿Qué queréis, hermanos? ¿Hiel o miel? ¿Queréis dulzura o queréis partes de amargura? Y el reinado, que esto aquí es una cosa que podríamos entrar mucho, el reinado, uno es femenino y el otro es paternal. ¿Jesús pastor de ovejas o Jesús pastor de ovejas? Bien, en un lado tenemos la reina con sus abejas, al otro lado el rey y sus ovejas. En un lado tenemos la gran rameta y sus hijas, al otro lado tenemos Jesús y sus hijos. A un lado tenemos Babilonia, Roma, Evangelio mutilado. A otro lado tenemos la palabra, la obra del Espíritu Santo. Queda claro, hermanos, ¿qué elegimos? La vida de un cristiano debe ser como el ajedrez. Siempre hay que saber dónde está posicionada la reina. Siempre tenemos que saber, ya no la iglesia, sino nuestro evangelio. ¿Qué me gobierna a mí? ¿Un rey soberano que manda, ordena y punto? ¿O una reina que hoy me va bien, mañana me va mal? Si tu evangelio es dulce, si tu evangelio es cómodo, me gobierna la reina. ¿Cuál pasa con los obispos, los pastores de las iglesias, luego también los pastores de nuestras casas, cada hombre, cada mujer, pastorea su casa? Hay obispos y hay avispas. Las avispas pueden picar más de una vez, las abejas no. ¿Por qué? Las avispas, a diferencia de las abejas, tienen los púlpitos y con ellos hacen y deshacen como quieren. Las avispas son brillantes y suaves. Los pastores de abejas son espectaculares, tienen un mensaje brillante. Las avispas construyen sus nidos a partir, esto es increíble, hermanos, yo no me lo loco, de una pasta que hacen al masticar fibras de madera y saliva. Puedo repetir, las avispas construyen sus nidos con fibras de madera y saliva. Los pastores de abejas rebajan la cruz con sus dichos, con su predicar, con su exhortar, con los consejos, las ovejas, rebajan la cruz. Hacen un mejunje entre la cruz y mis dichos. Siguiendo con el obispo, el otro día fue preciosa la carta que le enviaron al pastor de Tanzania. Obispo, el pastor lo comentó, en inglés es bishop. Bishop. Bueno, bi es como un prefijo que es como dos. Y shop es tienda. De alguna manera es como obispo, bishop, dos tiendas, dos tabernáculos. El verdadero obispo tiene el tabernáculo de casa y el tabernáculo de la iglesia. Tiene dos tiendas. El falso obispo solo tiene una, que es la iglesia, porque en su casa lo manda. ¡Muy bueno! Tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, deseó también a ellos que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel de león. Fijaros, fue por el camino comiendo inmundicia, fue por el camino gozándose de la dulzura. El camino en minúscula, la iglesia, tu día a día, ¿no? No te permite, pero de alguna manera te puedes esconder y puedes hacer una doble vida y puedes andar como quieras, pero el camino mayúscula de aquí no permite ningún tipo de inmundicia. No lo permite.
Fijaros que Sansón además quiso comer la miel cuando sabía que luego tenía que celebrar un banquete. Era tradición, ¿no? Pues cuando un padre de familia iba con su hijo a tomar, una mujer, a hacer un banquete. Sansón, aun sabiendo que luego tenía un banquete, la dulzura, el hambre del camino, el cansancio le pudo. Que no nos pueda, hermanos, los dulces, los tentempiés, los picapicas, si sabemos que luego nos espera aquí una reunión con el Señor, si sabemos que luego nos espera aquí algo que nos va a alimentar realmente, no perdamos nuestro tiempo en cosas que empachan, que no alimentan. No lo perdamos. Hay unos proverbios en cuanto a la miel preciosos. Uno de ellos es: hallaste la miel, come lo que te basta, no sea castigado de ella la vomites. Hay otro: el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento todo lo amargo le es dulce. Si te alimentas espiritualmente, no tendrás que saciarte carnalmente. Lo espiritual te alimenta, de verdad. Lo carnal te sacia el momento, pero luego tienes hambre de verdad. Lo único que te alimenta, que te quita el hambre, es su palabra. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel de coco. ¿Tu deleite, tu dulzura, está en la palabra o en la miel? ¿Está en la voz escrita del Señor o en la miel del mundo? ¿O en la miel del Evangelio cojo? Sus palabras, hermanos, de verdad, por muy amargas que sean, son mucho más dulces que la miel. Amén. Tomemos la palabra del Señor. Amén. Y endulcemos nuestra vida con ella. Amén. Bien, Sansón les dio a sus padres que comiesen. Sansón no se lo pecó, pues no podía acercarse a nada muerto ni tocar nada del mundo, sino que hizo también tomar a sus padres, ofreció a sus padres algo que no podía comer. Los padres erraron. ¿Por qué? Porque cuando fue algo amargo, la mujer, de alguna manera se aseguraron el origen. Filisteos, incircuncisos, la ley, bueno, no, esto no interesa. Pero cuando fue algo dulce, no se aseguraron para nada. Los padres dijeron, bien, bien. Fijaros, hermanos, que el enemigo no va a usar un forastero, un desconocido, un lejano para ofreceros miel. Tu marido, tu mujer, tu hijo, tu padre, la miel va a venir a mí. No es la intención del familiar, es que el enemigo se va a usar de eso. Que es totalmente así, ¿sabes? El enemigo se va a usar por la familia, no por un lejano. Más adelante dice: y tomando en sus manos se comiendo en el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, cuando alcanzó, Sansón de alguna manera hizo, bueno, ir tirando carros cojo. Aquí lo que vamos a hacer, siguiendo la idea de antes, es, bueno, hermano, tú ves tirando, yo ya llegaré. Bueno, no, yo voy tirando, aquí vamos todos juntos, hermanos. Cada uno con su nivel, cada uno con su capacidad, pero todos juntos. Aquí no es ninguna carrera, no es ninguna competición, a ver quién es mejor, a ver, vamos. Aquí todos juntos, iguales. La meta, hermanos, no es llegar. La meta es luchar. Si tu meta es llegar, nunca vas a llegar a la meta. Es luchar, hermanos. La confianza no debe reposar en llegar, que el Señor hará que llegaremos. Debe reposar en luchar, en tu día a día. Muy bien. No nos inquietemos, hermanos, en... Entenderme, ¿no? Preocupémonos con las cosas del Señor, pero no nos inquietemos en el... Hay que llegar. ¿Por qué? Es un luchar, un diario. Vamos a mirarlo de cada día, lo que vamos teniendo, proyectando el futuro, pero luchando por cada día. No nos inquietemos, hermanos, apacentémonos. No inquietarse no significa no pelear. Si no peleas, estarás inquieto. Es más, si peleamos, no estarás quieto, pero estaremos apacentados. Solo en guerra te apacentarás. Si abandonamos la guerra, te inquietarás. Para acabar, hermanos, en cuanto al apacentarse, al realmente comportarnos como ovejas y ser apacentados por nuestro pastor,
el príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesús. Hay un pasaje de la palabra precioso que el otro día topé y creo que de alguna manera concluye todo lo que he estado comentando. Pedro, ya lo leo, hermanos. Dice así: apacentad la ley de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano del Señor, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, amén, y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Un aplauso. Señor, y nada, que espero que te diga mucho, ¿vale?